Hay muchas cosas que en el mundo de los videojuegos me siguen impresionando. Sus finales, la historia, las batallas, etc. Pero una cosa que siempre me impresionará son las maneras de sacar el máximo la capacidad de los videojuegos, o mejor conocido como bugs o glitches. Hola a todos, aquí Carlos Masterwinks, comentando que hoy empezaré una nueva saga en este canal. Los bugs y glitches en los videojuegos, a mí me encanta hablar sobre este tema, así que realizar esta saga será divertido. Es hora de empezar con las destrucciones de videojuegos. Yo creo que antes de comenzar, deberíamos cuestionarnos, ¿qué es un bug? Bueno, ahora se los explicaré. El término bug se refiere a cualquier fallo o error de computación, o en este caso de un videojuego. ¿Pero cuál fue su origen? Esto es muy fácil de explicar. En el año 1947 en la Universidad de Harvard, uno de los ingenieros trabajaba con un ordenador, hasta que se dio cuenta que empezó a fallar, él, muy nervioso. Se puso a investigar este hecho, luego de revisar uno de los sistemas. Encontró una polilla enganchada en uno de los relés. Lo más curioso de esto es que esta polilla pasó a convertirse en un hecho importante en la historia de la informática. Así que ahora están contemplando a un famoso héroe. Bueno, terminemos con la clase de informática. Y empecemos el tema principal de este video, los errores en los videojuegos. ¿Y qué tal si iniciamos esta saga, con uno de los primeros videojuegos, en presentar errores de programación? Super Mario Bros. Es un gran juego, que tiene bugs y glitches que son muy conocidos actualmente. Yo creo que el glitch más conocido de este juego, es el mundo menos uno. O mejor conocido, en Gringolandia como Minus World, este glitch permite a Mario atravesar una pared, y tomar una tubería que en vez de mandarlo al mundo 2, lo manda al mundo menos uno. Lo cual es un nivel de agua. Pero este nivel no era programado para aparecer en el juego. Mi teoría es que este nivel, es una demo de los niveles de agua. En internet existe un rumor de que existe un mundo menos 2 y menos 3. Pero esto es falso. Esos niveles, son el nivel menos 1 del Super Mario Bros., la versión de la Famicom. Varios creían que saltar la bandera de Super Mario Bros. Era imposible, pero este glitch demuestra todo lo contrario. Como pueden ver, el camino nunca terminará, por lo cual Mario caminará por siempre. Y para terminar con este juego, un glitch que es conocido como truco últimamente, es el glitch de las vidas infinitas. ¿Qué tal si volvemos al tiempo, en donde un videojuego podría tener una cantidad de créditos, lo que lo hacía un juego muy difícil? Con esto me refiero a la saga de Metal Slug. Yo pienso que esta saga, es una de las más difíciles que hay. Pero en este video, analizaremos el glitch de Metal Slug 2, y el X. Todos los que jugamos esos dos juegos, recordarán, que en la misión 2, había un jefe muy difícil, pero este glitch permitía ganarle fácilmente a este jefe. Solo miren este video y lo comprenderán. Heavy machine gun.
You're great. Mission complete. Heartbound, uno de los mejores juegos de Super Nintendo, que contiene un glitch, o mejor considerado como un bug. ¿Recuerdan mi video del top 5 de los tasks más impresionantes de los videojuegos? Bueno, este glitch permite completar este juego en menos de 10 minutos. Si oíste bien, 10 minutos. Este bug es uno de los más impresionantes que hay. No es un rompepartidas, pero es muy raro e increíble, luego de algunos glitches veremos a los rompepartidas. Pero todavía no. Bueno, ¿qué tal si vemos de qué se trata este glitch? Como pudimos ver, Ness fue brutalmente asesinado por un cuervo. Una gran consola, que yo creo que todos conocemos, la Sega Genesis. Esta consola tenía algunos juegos con bugs y glitches muy curiosos, graciosos e interesantes. Un caso de glitch curioso, sería nada más ni nada menos, que el Sonic 1 para esta consola. ¿Por qué creen que es curioso? Este glitch, contenía un mensaje que solo se pueden ver, en pocos juegos mediante glitches. Para realizar este glitch, debías completar la fase 1, de la Labyrinth Zone, manteniendo la flecha de abajo mientras terminas el nivel. Si lo hiciste correctamente, este será el resultado. ¿Alguna vez se han cuestionado? ¿Existirá una consola con muchos bugs y glitches destructivos? Yo creo que la respuesta a esa pregunta, es la Super Nintendo. Esa consola tenía una variedad, extensa de bugs y glitches normales y desastrosos. Un caso en particular sería Super Mario World. La primera vez que vi este glitch lo encontré interesante y muy gracioso, a este glitch le llamo, el Mario Homicida. ¿Se preguntarán por qué lo llame así? Vean el glitch y sabrán la respuesta. Es hora que pasemos, de los glitches normales y curiosos, a los destrozapartidas. Estos glitches son extremadamente peligrosos. Si se ejecuta mal, dile adiós a tu videojuego. Un glitch que realmente puede destruir tu videojuego, es el glitch del ítem de salida instantánea de Super Mario World. Este glitch permite que obtengamos un objeto, que al agarrarlo, terminaremos el nivel de forma instantánea. Para realizarlo debes ir al nivel de la izquierda, en donde inicia el juego. Y antes de terminar el nivel, debes conseguir a Yoshi, y la flor de fuego. Cuando lleguemos a este punto del nivel debemos eliminar a estos dos enemigos. Y luego centrar la cámara. Esto es demasiado importante, luego de hacerlo, debemos presionar el botón I, A, y agarrar la moneda. Si todo fue realizarlo correctamente se puede obtener este extraño objeto. Pero las posibilidades de obtener una variante letal en este glitch son demasiado altas. Si es realizado mal, este es el resultado. Thank you.
Y para terminar con la primera parte de bugs y glitches en los videojuegos, presentaré un bug extremadamente peligroso y destructivo del videojuego Final Fantasy VI, o mejor conocido aquí como Final Fantasy III. Si quieres realizarlo, es recomendable que uses un emulador de Super Nintendo. El bug se llama Realm Stake Bug. Para realizar este bug, primero debes poner a cualquier personaje de tu equipo primero, menos a Realm. Luego debes configurar el orden de la magia a 3. Y el primer personaje de tu equipo, debe tener en el bloque 28 de magia, el movimiento mute, y para terminar debes usar la magia Vanish, sobre un enemigo, y luego usar el movimiento Stage de Realm. Si todo fue realizado correctamente, este será el resultado. Bueno, con esto concluyó la primera parte de esta saga. Como he dicho en reiteradas ocasiones, esta será la primera parte. Pero tengo que liberar algunas ideas de mi mente para continuar con esta saga. Además, últimamente no tengo mucho tiempo para realizar videos, ya llevo casi 2 meses inactivo en YouTube, intentaré evitar eso, me será muy difícil pero lo intentaré, si quieren mandarme bugs o glitches. Solo envíenme un mensaje privado con el nombre y también con un video de este. Bueno, nos volveremos a ver. Adiós a todos.